onda, bueno, soy Rodrigo, bueno, no bikers, espero que se manden muy bien. Y no quiero que vean dónde estamos. Exactamente, aquí en Plaza Universidad. Pero bueno, pues estoy de verdad muy emocionado. Sé que muchos van a llegar como traidor, como una persona que qué onda con nosotros, pero netamente estoy súper emocionado y estoy aquí en Chevrolet. Y bueno, vayan a ver la maravilla de carro que me compré. La verdad lo compré por varios motivos, ¿no? Sí tuve que, lamentablemente tuve que vender la MT, la 07. Pero yo necesitaba un carro por ciertas cosas que ahorita que estoy pasando en el transcurso de mi vida, me lo prácticamente como que sí, me lo exige ahorita la vida. Y bueno, entonces voy a seguir saliendo a rodar con el nuevo carro. Y entonces tengo todavía el azul, ¿no? Entonces, videos de moto todavía va a haber con el azul. Pero bueno, espero que les guste y acompañen esta sorpresa. No, pues ya me encuentro aquí, estamos súper felices. Estamos a punto de llevar el carro ahorita, ¿no? Entonces, pues vamos a ver qué carro que me haya comprado, está padrísimo. Por ahí le vamos a echar un ojito y les voy a mostrar. ¿Podrá hacer esta? ¿Creen que me voy a comprar esta? También recuerden, ¿no? Pues si vendí la MT en la 07, pues, ¿qué me puedo comprar, no? ¿Qué me puedo comprar con lo que me dieron de la MT? Digo, a mí me hubiera encantado comprarme una cosa de estas, tal vez. Pero, ay, no manches, ya una cosa de estas. Está padrísimo, ¿no, amigos? Y bueno, pues vamos a... Ya nos estamos esperando al ejecutivo, ya no es para que me tengan el carro. Ya como tal, ya se pagó el carro. Nos quedó un pendiente ahí de una cantidad. Una cantidad que tengo que cubrir. De ahí en fuera, pues ya nada más es para que me lo entreguen, que lo dejen listo. Y también compré lo que es una parte de atrás, una especie como de kit de tipo sport, ¿no? Que para que sea más locochón. Y dije, bueno, pues una vez, ¿no? Ya que me quiero ver acá locochón y perrón y mamalón. No estoy bien emocionado, nunca voy a sacar un carro de agencia. Bueno, nunca voy a comprar un carro, ¿no? Pero bueno, pues vamos a ver qué tal. Estoy muy, muy emocionado. Acompáñenme, anden. Aquí está la maravilla de Chevrolet. Carro que acabo de comprar, estoy esperando ya nada más el momento en que se revele. La verdad estoy súper emocionado y no sé, ya nada más estoy esperando que le quiten esta cosita de encima. Ya quiero verlo, o sea, ya creo que ya se entiende de qué carro me habré comprado. Obviamente tiene que ser un carro chico porque no estoy muy acostumbrado a andar manejando, pero ya no estoy esperando el momento. Ahí están, todo el mundo esperando que le revele mi auto. Mi papá también me acompañó aquí para que podamos. Pues ahora sí, ay, estoy emocionado, no sé ni qué, de verdad que no sé ni qué decir, se me traba la lengua. Ya, amigos, estamos aquí, esperando eso. ¡Bien! La Pablo está llevando de verdad el carro. Vean, qué chulada, neta, no manches, por fin tengo mi primer auto. Esperemos que pues, tenga varios, en este momento pues nada más va a ser mi consentida. Ya dejando a un lado la MT-07 y vean que le pusieron, en la parte de atrás le pusieron esta... Es un como spoiler que pedí igual que se lo instalaran de una vez. Es para que sea un poquito más ancho. Las áreas del escape también se ven un poquito diferentes. Vamos a ver qué tal está. A ver, aquí tengo a mi hermana. Dime que cómo sientes mi carro, la neta, ¿te gustó? Sí, está muy bonito. Nunca pensé que lo fueras a comprar, ¿eh? Yo pensé que era pura broma, pero pues... No, pues digo, ya sabes que las motos es lo mío, pero... O sea, tú dime tus sensaciones. Quiero que mi hermana vea las sensaciones de... ¿Qué era el review de mi primer auto? Muy bonito, muy equipado, con quemacocos y todo. Me la rifé, ¿no? La neta. Lo lograste, digo, yo pensé que te ibas a quedar en las motos, pero pues no. Pues vamos a ver qué tal nos va con esto y bueno, pues vamos a dar el estrenón. Bueno, mis amigos, ¿no ve que es el momento de entrar al auto? ¿Me acompañan? No manches. Vamos a darle el primer uso. ¿Sí? Quiero que vean el tablero. Está padrísimo, déjale bajo la música para que no haya que el copyright y que no sé qué cosa. Ahí está, vean, la neta, y vamos a dar una prendidita nomás, a ver cómo se prende un auto, ¿sí? Ahí está, a ver, belleza de auto, la verdad es que me gusta, estoy muy emocionado, amigos, de verdad que estoy muy emocionado.
Pero bueno, no sé, de todos modos, igual está más chido, ¿no? O sea, alguna rodada, algún lugar, pues puedo llevar, ¿no? A los que tengan la moto muy chiquita, me lo llevo acá atrás. Y, ¿sabes qué? No te lleves tu moto chiquita, lo vamos acá y vamos a la cocina. O sea, imagínense, con todas las cosas que vamos a hacer ahora, ya no voy a llevar moto. Pero al menos te voy a acompañar en la rodada con mi carro. Aparte, ahorita que estamos vendiendo cascos, eso, pues echamos ahí. Si quieres un casquito, pues te lo vendemos. Llevo a la verde que no, que se haya en carretera. De verdad le veo mucho potencial a que ponga carro. Yo sé que ustedes no lo ven como potencial, pero de verdad es un potencial increíble, ¿eh? O sea, voy a llevar el mundo del motoblog a otro nivel. Va a ser carro blog. De verdad va a estar buenísimo. De mi parte es prácticamente todo. El rollo bueno, no hay que suceder seguro. Bye. Amigos, mi video sobre mi nuevo carro. No, pues no, obviamente no voy a comprar un carro, ¿cómo creen? La verdad es que actué muy mal, ¿eh? La verdad es que ni yo me creí que estaba emocionado por comprar un carro. No sé, ¿tú te la creíste? Comenta, pon en la caja de comentarios si realmente creíste que me iba a comprar un carro. Creo que no, ¿eh? Creo que de verdad soy muy mal actuando para cosas como esas. Dije, bueno, pues ya, el caso es que me pasa acá de comprar un carro y dije, bueno, pues vamos acá a hacer el jugueteo, ¿no? Como que me compro un carro. Y ustedes, coméntenme, ¿quién sí se creyó que me compró un carro? ¿Quién sí se creyó como que voy a cambiar la MT por un carro? O sea, pues, no hay manera. Aparte, sinceramente, no necesito un carro. Soy yo, no tengo familia, nada más tengo a mi chica y ya, entonces, con eso es más que suficiente, amigos, yo moviendo bikes. Pero bueno, pues este es un video para ustedes y bueno, espero que les haya gustado, que se hayan distraído un ratito, que hayan pasado un buen martes, un buen domingo, no sé qué día lo suba. Y recuerden seguirnos en nuestras redes sociales como Huevoneando Bikers en YouTube. En Instagram también tenemos a WBikers-bajo. En Facebook igual Huevoneando Bikers. Les recuerdo que tenemos nuestra página oficial que es www.wbikers, en la cual, bueno, aparte de encontrar contenido diferente del blog, pueden encontrar lo que son nuestros artículos que vendemos. Obviamente vendemos algunos cascos, algunos guantes. Y bueno, pues todas las ideas son bienvenidas. Así que pongan en la caja de comentarios todo lo que quieran, todo lo que necesiten ver aquí en Huevoneando Bikers, de qué moto les gustaría ver, si tienes motos perronas o motos, en este caso que no habíamos tenido todavía en el canal, pues préstanoslas, le hacemos un review. Y bueno, pues todo este contenido es para ustedes. De verdad espero que les haya gustado mucho este video que compartí con todos ustedes, fue de rapidito. Y prácticamente de mi parte será todo. Pues muchas gracias por ver este video, soy Rodo Huevoneando Bikers, rueden seguros. Bye.